Embajador, perdón, yo se lo pregunto en español. ¿Temió en algún momento dado que si el gobierno no hubiese puesto en libertad a esos detenidos, a usted lo iban a matar? ¿Creyó que lo iban a matar sus secuestradores? Pero tenía la idea. Es un asunto que realmente me preocupaba muchísimo, me respondió. Mira, en medio de los comentarios de los periodistas aquí reunidos, y mientras todo parece en calma, nos acaba de llegar la información de que las fuerzas de seguridad de Brasil acaban de descubrir hace muy pocos minutos la casa en la cual estuvo secuestrado el embajador, y nosotros vamos hacia allí. Este barrio se vio conmovido en las últimas horas, no solamente por el viento y la tormenta que hay aquí en Brasil, sino por el gran dispositivo de seguridad que se ha montado, la gran invasión policial y militar que estamos viendo. Porque aquí, en esta casa de la Rúa Barão de Petrópolis, señalada con el número 1060, estuvo secuestrado durante muchísimas horas el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica. La policía, al rato de haber sido este liberado, tuvo, todavía no sabemos cómo, la información de que él había estado aquí en esta casa y vino de inmediato. Nosotros ahora vamos a mostrar desde el exterior y desde las distancias, pues no nos permiten acercarnos, algunos detalles de la misma, que está custodiada permanentemente. La casa tiene dos plantas. Sabemos que consta de 5 habitaciones, tiene 2 baños y una gran cocina. El embajador estuvo recluido dentro de esta habitación, que tiene una gran ventana. En estos momentos está cerrada, pero antes, cuando él estaba allí, también. Eso nos lo acaba de confirmar en la conferencia de prensa de hace unos minutos. El embajador, sabemos que hace aproximadamente 2 horas fue invitado por las autoridades a venir a este lugar para reconocer la casa, pero se negó, alegando que él le había prometido a sus secuestradores no delatarlos y no dar datos que permitan su detención. Vamos ahora a ver el garaje en el cual penetró esta combi, que fue la que utilizaron los raptores para trasladar al embajador. A unos 50 metros de la casa está ubicada esta gran favela, que sabemos fue registrada palmo a palmo hace pocas horas, pero sin ningún resultado positivo. Los habitantes de la favela observan incrédulos esto que está ocurriendo a su alrededor. Las colinas cercanas están totalmente custodiadas por soldados que llevan armas largas. Las fuerzas de seguridad prohibieron terminantemente a los vecinos mantener cualquier tipo de diálogo con los periodistas. Allí en esa casa vive un señor, y esa casa está ubicada justo al lado de la que alquilaron los raptores del embajador de Estados Unidos. Pero este vecino se avino a dialogar con nosotros con la sola condición de que no diéramos su nombre. Y este es el reportaje. Señor, usted vive justamente al lado de la casa donde estuvo secuestrado el embajador de Estados Unidos. Perfecto. Nós somos vizinhos de onde ele esteve sequestrado. Usted havia notado algo raro? Havíamos notado porque a casa esteve vazia durante muito tempo e só a coisa de 1 mês ela foi alugada. E os inquilinos alegavam que não moravam nela porque e tinham colocado sinteco no chão e havia um odor e a criança não podia morar aí. E quando nós recebemos a notícia de que estava o embaixador sequestrado por uma Kombi cor de abacate, nós começamos a verificar que todas aquelas indicações é que entravam aqui, carros que vinham de São Paulo, de Brasília. Eram geralmente jovens, pessoas jovens que vinham aqui e uma menina, uma senhora, que fazia o papel de ligação entre uma outra casa aqui da rua Eliseu Visconti, com essa daqui. Ou seja, que havia uma mulher jovem também? É, uma mulher chamada Helena Bocaiúva. Essa é que foi quem alugou essa casa. É a que alquilou a casa. Nuevamente volvimos a la zona de Río Comprido, a la casa que es la que estamos viendo, en la cual estuvo recluido, secuestrado el embajador de Estados Unidos. Y logramos dialogar en forma exclusiva con el señor da Fonseca, dueño del chalet, el cual nos ha hecho revelaciones exclusivas, reitero, y sensacionales. En un instante vemos la nota. Hace ya 3 días que el embajador Elbrick fue liberado por sus captores aquí en Río de Janeiro, Brasil, y la expectativa sigue en torno a la casa en la cual él estuvo secuestrado. Nosotros subimos a ella y esta es una primicia exclusiva, no solamente para la televisión argentina, sino para el periodismo mundial.
Ahora vamos a entrevistar, y somos los únicos, al señor Da Fonseca, que es el propietario de esta casa, el hombre que le alquiló el chalet a los secuestradores de Mr. Elbrick. Y esta es la nota ya. Señor, ¿cómo se llama usted? Vladimir Pinheiro Da Fonseca. Señor Da Fonseca, usted es el dueño de esta casa. Sí. ¿Usted alquiló esta casa a los secuestradores del embajador? Sí. No, alugué, no sabía. Yo alugué a un casal. No sabía. A una pareja. A una pareja. Mas no conocía. No sabía que iban a secuestrar al embajador, claro. ¿Eran muy jóvenes? Sí, la dona 25 años. La mujer 25 años. La mujer 25 años y el rapaz 27. Y el hombre 27. De buena presencia. Sí. ¿Qué dijeron? ¿Que eran recién casados? No. Son ambos desquitados. Divorciados los dos. Desquitados. Separados. O, aliás, desquitados no. En proceso de desquite. Eran novios, comprendo. Estaban por divorciarse. Sí. ¿Cuándo se enteró usted que en su casa había estado recluido el embajador de Estados Unidos, Mr. Elbrick? Después del ter sido... Boa tarde. Después del ter sido solto. Porque quando foi solto, a polícia então, que já tinha conhecimento do caso... Depois que o embaixador foi liberado. Sim, liberado. A polícia que já tinha 3 dias conhecimento do local... Ou seja, que quando o embaixador estava cá sequestrado, a polícia sabia que estava cá. Mas não poderia tomar nenhuma providência, senão poderia... Por temor a que lo maten al embajador. Sí, entonces, no pudo hacer nada. No. ¿Y por qué entonces la policía no detuvo a los secuestradores cuando estos escaparon? Somente cuando fue solto, sí. Ellos siguieron entonces a combi dos secuestradores. Mas houve un accidente qualquer nos perseguidores y no conseguiram más. Mas todos los secuestradores, durante esses 3 dias, fueron filmados por teleobjetiva a más o menos unos 400 metros. O sea, que las fuerzas de seguridad de Brasil, y esto es primicia para todo el mundo, fueron filmados desde 400 metros con teleobjetivos. Los investigadores o policiais ficaram aqui 3 dias aí nessa mata toda, como o sea que examinando todo o movimento desta casa. O sea que já estarían identificados entonces. Sí, então hoje já publicaram nos jornais retratos pintados, quer dizer, claro, identikit decimos en Buenos Aires nosotros. Señor Da Fonseca, muchísimas gracias por este reportaje que a nadie usted se lo ha dado. Somos los únicos periodistas, ¿cierto?, que hablamos con usted. Sí, sí. Yo faço. Efectivamente, somos los únicos periodistas a quem eu dei entrevista. Acá hay periodistas de todo el mundo. Aos demás, invariavelmente, yo negaba. Señor Da Fonseca, acá hay periodistas de todo el mundo, por eso le queremos dar las gracias en nombre de la televisión argentina. Y ainda más, esa entrevista le fue concedida pelo fato de virem de tão longe, como não, para... Muchísimas gracias. Transmitir um fato que sucedeu aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Adiós e gracias.